Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, señores, aquí nos encontramos en su espacio, en Noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que pasan aquí y allá. Cosas que usted tiene que saber. ¿Sí? Usted tiene que enterarse de lo que está pasando en su país. No puede que usted viva de espalda a la realidad. Hay cosas que están en este país ocultas y que deben salir a la luz pública. Esa es una gran realidad. Bueno, señores, todos los casos llegan a su final. Todos los casos llegan a su final. Y no hay nada que el tiempo no venza. Por eso hay que dejar que el tiempo transcurra, que todo lo vence el tiempo. Todo lo vence el tiempo. Miren, hay un caso ocurrido en Villa Altagracia hace 2 años, que fue un caso que estremeció al país, y estremeció al país por la forma que ocurrió. Una pareja de esposos venía en un vehículo después de participar en un culto evangélico en la comunidad Los Ganchos del Distrito Municipal San José del Puerto en Villa Altagracia. Eso era un martes santo. Y venía la pareja en un carro blanco, desplazándose durante la noche por la autopista Duarte. Cuando llegaron al kilómetro 45 de la autopista Duarte, se encontraron con que en ese lugar había un retén de la Policía Nacional. Un retén improvisado por la Policía Nacional. Y allí los agentes de la policía mandaron a detener a ese vehículo y le entraron. Y allí, lamentablemente, murió la pareja de esposo cristiano que venían de ese culto. Pero la pareja no venía sola. En el vehículo también venían dos hombres que también habían participado en esa actividad cristiana. Y esos dos hombres que venían en la parte trasera quedaron vivos para contarla. Quedaron vivos para narrar cómo ocurrieron los hechos. Cómo ocurrieron esos hechos que estremecieron al mundo. Esa situación ocurrida en Villa Altagracia, pues se pudo aclarar porque habían dos testigos que resultaron vivos, que no lo pudieron matar en esa balacera, precisamente porque a esos testigos no los mataron, se pudo
aclarar. Se pudo aclarar la situación de que no se trataba de delincuentes, sino de cristianos que venían de una actividad. Y estaba, pues, ya el tiempo avanzando, pero el juicio llegó y ya se conoce en el Tribunal de Primera Instancia de Villa Altagracia el juicio de fondo de este caso en el que están implicados unos 9 agentes de la Policía Nacional. Un grupo de agentes de la Policía Nacional, incluyendo un coronel que era el comandante en ese tiempo en la plaza de Villa Altagracia, el coronel César Mariñez, es el que está, pues, con mayor rango de los detenidos en esa acción. Y ahí tenemos, señores, ahí tenemos un caso que cuando uno lo ve, uno se pregunta, ¿y cómo es posible que esté aconteciendo algo así en un país civilizado? ¿Y cómo es posible que la policía haga semejante barbaridad? Los dos hombres que resultaron ilesos en esa balacera narraron ante el tribunal cómo ocurrieron los hechos. Los agentes de la policía que mataron a la pareja de evangélicos, Elisa Muñoz Marte, de 32 años de edad, y Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35, la noche del 30 de marzo del 2021, en el kilómetro 45 de la autopista Duarte, dispararon. Inmediatamente se detuvo el vehículo en el que estos se desplazaban. Así lo aseguran los dos hombres que acompañaban a las víctimas en el mismo vehículo al testificar ante el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia en la segunda audiencia del juicio de fondo que se sigue a los procesados en este caso. El tribunal lo integran los magistrados Maciel Yvette Alonso Rodríguez, Dante Osuna Mercedes y Ana Hernández Méndez. Claudio Alberto Ramírez Lamaiz, quien resultó herido en el incidente, y Carlos José Pérez Páez dijeron que lo único que pudieron ver es que había un retén policial, que fueron mandados a detener. Y cuando lo hicieron, comenzó una ráfaga de disparos que impactó a Joel y a Elisa, quienes estaban en la parte delantera del vehículo. Uno conducía y la otra iba en el lado opuesto como pasajera. Relataron los dos hombres ante el tribunal que dejaron de escuchar disparos unos instantes, pero que ante un leve movimiento que hizo el vehículo, al parecer, porque el conductor herido aún tenía accionada la marcha y perdió resistencia para mantener el freno aplicado, volvieron a escuchar otra ráfaga de disparos que se detuvo cuando el automóvil, tras moverse unos metros, se volvió a detener al impactar con uno de sus retrovisores a otro vehículo que estaba detenido delante. Inmediatamente, dicen ellos, que inmediatamente los agentes policiales ven
el carro, comenzaron a apuntar y a franquear el vehículo. Yo nunca voy a pensar que es a nosotros, porque nosotros venimos de una actividad. Yo vengo hasta de predicar, dijo Claudio Alberto al relatar que su primera impresión fue que los habían detenido a ellos con la finalidad de que alguien, algún vehículo que viniera detrás, se viera forzado a pararse. Al momento que termina de pararse Joel, ahí empiezan los disparos. Comienza una lluvia de disparos desenfrenados e inmediatamente sentimos que les estaban impactando al vehículo, pero no sabíamos lo que estaba pasando. Eso narró Carlos José. Ambos hombres dijeron que desde que empezaron las detonaciones hasta que concluyeron las dos rondas de disparos, permanecieron agachados en la parte trasera hasta que los propios agentes abrieron las puertas, los sacaron, los esposaron y los trasladaron en dos motocicletas a la dotación policial de Villa Altagracia, desde donde tras largo rato los llevaron a un centro de salud para atender la herida de bala que tenía Claudio en su espalda, y porque los agentes pensaban que Carlos José también estaba herido. Contaron que una vez allí fue cuando les comunicaron que Joel y Elisa habían muerto y fueron devueltos al cuartel policial, donde se inició un interrogatorio que duró hasta la tarde del día siguiente. En tanto que el cabo de la Policía Nacional, Norquis Rodríguez Jiménez, uno de los procesados, al hacer uso de su defensa material ante el tribunal, ¿usted sabe lo que dijo este cabo? Dijo que el retén estaba dirigido por el coronel César Maríñez Lora, entonces comandante de la dotación policial de Villa Altagracia, y que se había montado en base a información servida por el operador de la radio de Bonao, que indicaba que un vehículo con varios ocupantes fuertemente armados y con características similares a las del que viajaban los religiosos, se dirigía desde Bonao hacia Santo Domingo por la autopista Duarte, tras haber cometido un asalto en esa zona. Versión que ha sido dada desde un principio. Sostuvo además no haber disparado ni visto quiénes lo hicieron, porque no integraba el grupo que hizo el alto. Vamos a esperar a ver cómo le va a este agente que está cantando y que se está defendiendo y está diciendo que él no disparó, que él no estaba a donde se hizo el alto. Por la muerte de Elisa Muñoz y Joel Eusebio Díaz Ferrer, están siendo procesados también el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, alias Mingolo, el cabo Ángel de los Santos y los Razos, Anthony Castro Pérez, así como los agentes Juan Samuel Ogando Solís, Guillermo Rosario Melo y Emil Alexander Rincón Marte. Los esposos y sus acompañantes, como les dije anteriormente, se trasladaban desde la comunidad de Los Ganchos, de allá, de Villa del Puerto, San José del Puerto, en Villa Altagracia, a bordo de un carro Kia modelo K5 color blanco, luego de haber participado en un culto, una campaña evangelística que había allá en Los Ganchos, y se dirigían a la capital encontrándose con esta situación. Ya el
caso está avanzado, ya están los testimonios de la defensa. Vamos a esperar, la próxima audiencia, que será el próximo viernes, en donde van a explicar los detenidos su versión sobre estos hechos. Es un caso al que el país le ha dado seguimiento y le va a seguir dando seguimiento, porque en este caso hay que establecer responsabilidad, y yo creo que sí, que hay que establecer responsabilidad y establecerla clara, porque aun cuando es un grupo numeroso de agentes que está siendo investigado, no todos tienen la misma responsabilidad. Hay quienes admiten que dispararon, pero dicen que dispararon a los neumáticos, que no le dispararon nunca al interior del carro. Hay quienes dicen de los policías que ellos dispararon porque pensaron que el vehículo quería escapar de la escena, pero que no le dispararon a los conductores ni a los que estaban a bordo. Vamos a esperar a ver cuál será el dictamen de este tribunal, y vamos a esperar a ver si el tribunal va a cantarle a todo el mundo, o por el contrario, va el tribunal a aplicar la justicia de manera correcta, a cada quien lo que le toca, a cada quien lo que le corresponde. Eso es lo que se espera, que cada uno pague por lo que le corresponde. Pero hay que esperar, y sobre todo darle gracias a Dios que este caso no va a quedar impune, que está siendo procesado y que se va a aplicar justicia. Y que se va a aplicar justicia, porque en ocasiones nos encontramos con que hay casos en donde se busca un par de culpables, se buscan los culpables, se pone fulano y fulano, y los verdaderos autores del caso se quedan muertos de risa fuera de prisión. Seguimos con más.